Observata lege plene,
Qué hermosos se ven. Este es el día que ha hecho el Señor. Vamos a cantar la antífona, que es muy hermosa, la antífona del Salmo, para que la cantemos juntos, que nadie se quede sin cantar esa antífona tan preciosa que dice: me pondré en camino a donde está mi Padre. Pandereta. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Ahora todo el mundo canta. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Una vez más. Me pondré en camino. Ay, es que no están cantando. Oigo como un revolú aquí en este lado. De mucha gente hablando. Entonces no escucho cuando cantan la antífona. Este grupito está bien bueno. Pero allá, un poquito difícil la cosa. ¿La podemos cantar? Ok, gracias. Una vez más. Un poquito más rápido. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ahora tú, ustedes son los que empiezan. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Eso. Me pondré en camino. Una última vez. Allá están.
Ok, gracias. Solamente no se va a repetir la antífona, solamente una vez se va a cantar. Después de cada estrofa, una sola vez se canta la antífona. Y gracias.
Buenos días, tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita. Buenos días. Abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que se unan con nosotros en el Señor Jesús, que está presente en cada santa misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hoy, la liturgia nos habla del amor y la misericordia de Dios que está siempre dispuesto a perdonarnos. Al arrepentirnos sinceramente, el perdón sana nuestro pecado y nos coloca en el camino de la salvación. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Jesús.
déjalo ahí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de todo consuelo, de misericordia y de perdón esté con ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nuestro pueblo quiere amar, nuestro pueblo es santo, pero aún es pecador.
Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. Dios, por intercesión de Moisés, perdona a ese pueblo insensato que le dio la espalda al construirse un becerro de metal y le ofrecía sacrificios. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo: Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu libre, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor.
sacrificio agradable a Dios. Es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a Timoteo. Este bello cántico de Pablo, alabando la gran misericordia que Dios ha tenido por él, nos muestra claramente que Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. A mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo soy el primero. Pero por eso precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en Él y tener vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio es según San Lucas. El Señor se alegra por cada uno de los pecadores arrepentidos. Lo escucharemos manifestado en estas parábolas que hoy nos presenta el Evangelio. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por la cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y comen con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿quién de ustedes, si tienen 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va a buscar de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que tiene 10 monedas de plata y pierde una? ¿No enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque ya he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepienta. También le dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte de la herencia que me toca. Él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comieran. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en mi casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estando todavía lejos, cuando su padre lo vio, se enterneció profundamente, corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió con besos. El muchacho le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístasela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies.
traigan el becerro gordo y mátenlo. Comámonos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío, que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. Y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecerte jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que desfifarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas a matar al becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero ahora es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este 24º domingo del tiempo ordinario, la iglesia nos presenta las famosas tres parábolas de la misericordia. Y esto no es muy difícil de entenderlo ni de escucharlo, porque hace muy poquito hubo un año de la misericordia y hasta hubo unas láminas. Una de ellas nosotros la ponemos aquí a la entrada, que se ve el padre abrazando al hijo. Y de las tres, por supuesto, la que más preponderancia es la más larga, la más detallada y sobre todo la que tiene persona. La otra tiene que ver con oveja y la otra tiene que ver con una moneda. Pero en la parábola del hijo pródigo, que yo nunca he entendido por qué le pusieron el hijo pródigo, porque el hijo de pródigo no tiene nada. ¿Hay quién es el pródigo? El padre. Yo no sé. A mí eso siempre me cuesta mucho hablar del hijo pródigo, porque yo no veo que el hijo es pródigo para nada. Alguien ahí metió la pata, porque el que es pródigo es el papá. El hijo es un muchacho que se arrepiente y demás. Y aquí es muy poco tiempo, y de hecho esta parábola se ha explicado muchísimo. Como le dije, hubo un año de la misericordia basado precisamente en la parábola del hijo pródigo. Y se ha hablado mucho de ella, poco se ha hablado del último, del hijo mayor. Casi todo la responsabilidad y todo el mundo habla de lo malagradecido y todo lo sinvergüenza que fue el hijo menor. A mí
Yo el hijo menos, el pobrecito, es un muchacho malcriado, el hijo de papi, ¿no? Lo que ustedes han hecho con muchos de sus hijos, ¿ves? Eso es lo que usted cría y eso es lo que usted tiene. Pero a mí el que me mata es el hijo mayor. El hijo mayor es una persona mala, malo. Ese muchacho está esperando que su padre se muera. O sea, todo lo que él está haciendo está totalmente calculado. O sea, él no está allí porque ama a su padre. Él está allí para coger la herencia. O sea, está todo, fíjate que este lo dice, tantos años, lleva tantos años, tú a mí no me has dado nada. ¿Cómo se lo dice con esa frialdad? Y hay un detalle que a mucha gente se le pasa por alto, porque no lo dice, pero usted lo puede, él no entra al banquete. La parábola no te dice, él explica, mira, vino tu hijo, pero no dice que él entró. No dice nada. Y yo no creo que él entró. Su soberbia no lo va a dejar. Y esa persona es la que abunda muchísimo. ¿Por qué? Porque son la gente que no ha tenido grandes sucesos en su vida para poder agradecerle a Dios y a los demás. Son la gente que lo ha tenido todo. Esa es mi preocupación con estos jovencitos que están ahí hablando y no están atendiendo. ¿Ves? Ellos. Ese es el problema. Ellos siempre están con el pelado, con la cuestión, con sus cosas. Y ustedes, y esto es muy serio, ustedes están contribuyendo a eso. Y como hoy un maestro no puede corregir, un sacerdote no, porque entonces las madres y los padres te salen como guabá. Yo vengo de una generación que yo, la verdad, cada día estoy muy orgulloso de ella. Mi madre nunca fue a la escuela. Y yo me pasé la vida en detención. Y cuando, mami, ¿y por qué tú llegaste tarde? No, porque a mí me llevaba el autobús. ¿Y por qué tú pediste el autobús hoy? No. ¿Y por qué tú llegaste tarde? Estaba en detención. ¿Qué habrás hecho? Mi madre nunca fue. Si fue, yo nunca me enteré. Ahora, yo tengo aquí dos muchachos, una de ellas, Cali, que me estaba contando, dice que está pensando seriamente dejar ya el magisterio. Y me dice, ahora mismo, ella dice, padre, tengo a muchachos de noveno grado. Padre Willy, ya yo no puedo. Y Karina es una vieja. Dice, no puedo, padre Willy. Son contestones, son faltas de respeto. El otro día dice que le dijo una, dice, ¿y usted cree que usted a mí me va a mandar a sí mismo? Dice, mira, padre, y no le puedes ni tocar. Entonces, ¿a quién llamo? A unos padres que cuando viene te caen encima porque tú tocaste al nene. Entonces yo le explico, con esta generación, ¿cómo tú vas a entender esto? Porque ellos creen que se lo merecen todo. Porque no hay nadie que les diga, espérate un momentito, esto vale esto, y esto conlleva esto, y esto es una responsabilidad. Ellos no tienen, no, a ellos les resuelven todo, a ellos se lo solucionan todo, a ellos se lo dan todo, ellos no tienen conciencia de compromiso. Por eso lo mismo hacen una cosa que hacen otra. O sea, no hay prioridades en su vida, pero no es culpa de ellos. Entonces, yo lo que a mí me preocupa y me ocupa es que si usted vive así, usted nunca va a poder ser cristiano. Porque usted cree que esto, claro, como esto a mí me lo dieron, ¿a quién de nosotros aquí ser cristiano le costó algo? Ni una gotita de sudor, ¿eh? A mí me bautizaron, cuando hice la primera comunión me compraron una ropa muy linda, después me hicieron estampita, me llevaron a comer, me regalaron. Cada vez que hay algo, después me confirmaron y viene otro traje, y viene otra fotografía. Si yo me quedo, o sea, si mi mamá y mi papá van a misa y me dicen, vamos a misa, no, yo no quiero ir, no, no voy. Mira, muchachos, que yo hiciera eso. Entonces, pobrecito, los hemos tarado. Y yo no sé quién se va a sentar ahí. Yo no sé. Yo no sé si ellos van a continuar. Yo la verdad que no sé. ¿Por qué? Porque para mí, por ejemplo, ser monaguillo, ay, Dios mío, para ser monaguillo había que... Ya veo que uno de ustedes no contesta ni hace nada. Nosotros primeramente la misa, los que son de mi generación, ¿se acuerdan que empezaba nosotros arrodeados porque el cura no subía hasta todo? Entonces, eso de yo pecador, el sacerdote lo hacía de espalda aquí.
No sabía, todavía no había subido. Y el monaguillo, el yo pecador, el que Señor ten piedad, teníamos que contestárselo ahí porque eso siempre ha existido. Eso de que Señor ten piedad, eso siempre ha existido. Lo que ustedes no lo hacían porque era latín. Entonces, ¿quién lo, cuando el sacerdote decía, Kyrie eleison, quién lo respondía? El monaguillo. Y hasta que no te aprendías esa misa completa en latín, tú no podías. Y las misas eran a las 6 y no se podía comer ni beber nada hasta que no pasara la última misa. Así que si te tocaba la misa de 6 y te tocaba la misa de las 10, hasta la 1 de la tarde tú no comías nada. Y para nosotros servir en una misa, wow. Pero ahora es un, todo es tan, no nos cuesta. Y ustedes saben qué, que lo que no cuesta no se aprecia. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Que diga amén. Entonces, por eso todo es, no, ya yo no tengo más ganas, ya yo no lo voy a hacer. Y yo tengo que decirle algo, hermanito, si usted está en esa, es que esto no tiene nada que ver con eso. Yo no tengo ganas, ya yo no, esto es que, aquí hay que hacer esto hasta que uno le tumbe el fondo a la lata. Usted tiene que, o sea, si estoy, siento mal, no importa. No importa. O sea, usted tiene un compromiso. La fe es un compromiso. Este muchacho, el jovencito, el menor, lo va a aprender a duras penas. ¿Qué es la? Es muchas veces, yo me pregunto por qué, por ejemplo, no es que Dios permita, porque Dios no permita que un borracho mate a una muchacha de 37 años. Eso no lo permite Dios. Pero yo me pregunto por qué esas cosas suceden. Y yo digo, bueno, como toda la vida tiene algún mensaje pedagógico, toda la vida nos tiene que enseñar. Aún el pecado lo enseña a uno, ¿no? A este muchacho la vida le va a enseñar la clase de padre que él tenía. El otro no lo sabía porque estaba ahí. Y por eso el otro tiene el corazón tan duro, porque el otro cree que todo se lo merece y cree que el padre está en función suya, no él en función de su padre. Y esa es su mentalidad, por eso él está, y por eso tú eres así. Entonces, la persona, cuando usted trabaja con conversos, personas que han pasado mucho, van a ver que estas personas primeramente se vuelven muy fuertes en la fe. Yo tengo varios amigos míos que eran protestantes, uno era judío, se convierten al catolicismo. Son de IWTN, o sea, son, y ellos no entienden. Uno de ellos me dice, Willy, yo no, la historia que yo les hago a ustedes del luterano famoso que vino, ¿por qué él es así? Porque, y él vive, él está en Los Ángeles, dice, Willy, es que yo no los entiendo a ustedes. Ustedes tienen una iglesia que es una maravilla, según ustedes, ¿no? Y ustedes la tratan como si no, y es verdad. Es verdad. Yo le he dado ejemplos a ustedes. Oye, yo no sé si yo pudiera ser testigo de Jehová. El calor que hace allá afuera, esta gente hoy, domingo, está tocando puertas por donde quiera. Y las mujeres van falda, vestidas con media, porque no, van completas. Y los hombres de traje, tienen que haberlos visto. Siempre tienen una sombrilla. Y ellos no les importa, no les importa. Y usted coge la doctrina de los testigos y es muy ligerita, ¿no? Pero no importa, no importa. Y ellos venden esa revista. Y el católico, y aquí pasa algo, porque yo por eso digo, yo quisiera 5 minutos con Francisco, 5, o me votan, o me hacen cardenal. Pero le digo, mira hijo, es que tú tienes un problema en la mano y no es tan difícil de resolver. Lo que hay que hacer aquí es muy sencillo, coger esta iglesia y llevarla al libro de los Hechos de los Apóstoles y coger y confrontarnos a todos, comenzando por los cardenales y los obispos. Aquí todo el mundo ha advertido la razón de ser y confrontar nuestra vida con una supuesta vocación cristiana, que nosotros un día decidimos ser cristianos católicos. Entonces, verdaderamente yo lo soy.
Cuando yo veo gente como ha hecho arreglos en su vida, o sea, gente que ha tenido portentos, acontecimientos, eventos en su vida y que de pronto aparece porque son cosas que no son de Dios, son del diablo. Y que aparece fulano y esas personas los neutralizan. Conocí a este hombre, conocí a aquella mujer, ahora soy novio, que no sé cuánto, un trabajo. Y tú ves que una entrega, un compromiso contraído, desaparece. Yo aquí a lo mejor estaba en todo y reduzco mi vida cristiana a lo mínimo, a lo mínimo. Porque el deporte, el canto, el maridito, el amiguito, el trabajo, el dinero, toma el lugar de Dios. Y nadie pestañea. Y gente que Dios le hace favores, y tú ves que, yo he hablado de esto, por ahí está, ahí la vi, sí, mírala allí. Milagro, tú, esto y yo lo hemos hablado muchas veces. Yo tengo una lista, tengo aquí varias listas. Y una de esas listas es las personas que aquí han tenido milagros. Aquí en el periodo que ha habido, de hecho, Gloria Cubertier, bendito, uno le extraña tanto. Ella fue la que mandó a hacer ese calcomanía que decía en Santa Bernadita, donde el milagro es una realidad. Aquí ha habido milagros, milagrazos. Y hemos hablado que esas personas no han tenido ni la delicadeza de venir aquí. Padre, perdone, puedo. Miren, gracias. Aquí hay un señor que yo cada vez que lo veo, yo peco. Porque yo quisiera meterle un puño. Porque yo me acuerdo cuando ese hombre vino, un hombrón, vino porque tenía cáncer de próstata. Y tú sabes que para algunos hombres el cáncer de la próstata es horrible. Ellos prefieren tener cáncer en el corazón, cáncer, pero el próstata no, porque eso tiene que ver con algo que tú sabes que si no funciona nosotros no somos hombres. Eso es muy, hay gente que se mata. Entonces él estaba llorando y oramos y todo. Ese hombre tuvo una, oye, tú tuviste cáncer, tenía cáncer. Él se curó de cáncer. Curado. Yo lo veo que viene y él no aquí no hace. A veces cuando me da un pueblo, él ve aquí que estamos en la cocina, que las señoras están. Él pasa a la capilla. Y ve una mujer tratando de a veces cortar. Él no se inmuta. Digo, ¿cómo lo pueden hacer? O sea, yo voy para la capilla a adorar a un Dios que en este momento está presente en una mujer que está trayendo unos alimentos para hacer una comida. No. Ese es el hijo mayor. Indiferente, calculador, frío, no le cuesta nada. Gente aquí que yo he hablado con este, tu pregunta, tú la voz que tú tienes, tú ves que las obras, más nunca han cantado aquí para nada, con unos portentos y con unos milagros, no. Punto, ya. ¿Y qué estás haciendo? No, porque yo conocí a una persona. ¿Cómo una persona a mí me va a reducir mi vida cristiana de 100 a 20? Eso, sinceramente, señores, si usted no puede ver ahí la mano del mal, usted está mal. Porque todo lo que a ti te reduce, tu entrega a Dios, no es de Dios. ¿Cómo es posible que tú, que estabas dando 30, ahora me conociste a mí, ahora vamos a gimnasio, tú no estás pecando, pero ya tú no estás dando 30, tú vas a dar 15 porque el otro 15 se lo estás dando al gimnasio. ¿Tú crees que eso es bueno? Señor, para eso no hay que coger clases de teología. Pero ¿qué pasa? Es la insensibilidad que va creando. Y vivimos en un mundo, a nosotros nos tocó esto. Y aquí de todo. Nosotros siempre nos estamos quejando y aquí en Puerto Rico nunca nada es suficiente. Pero vayan a Santo Domingo, váyanse a las Bahamas unos días. Que no está llegando FEMA. Me están llegando aviones con hielo. No, eso es aquí. ¿Ok? Y aquí todo el mundo. Pero somos niños malcriados. Yo me acuerdo, no María, en otra,
que aquella mujer llamando, yo tenía puesto la radio y yo tenía ganas de meterme y de cogerla por los pelos, porque creo que fue, que no me acuerdo, uno de estos devastadores. Decía, mire, yo estoy llamando porque yo no tengo cable. Mira, carajo. No se rían, no es ella, son muchos. Son muchos. Pero que no te cuesta, has perdido la sensibilidad. En esta historia hay un elemento que la gente no destaca. Es la falta de sensibilidad. Cuando no hay sensibilidad, no hay misericordia. Porque la persona que es misericordiosa es una persona que se eriza con frente a lo que hay. A usted no hay que llamarlo. A ti no hay que decirte nada. Usted tiene el don y usted ve que hay una necesidad. Usted ofrece el don. Yo, gracias a Dios, te vi, ¿verdad? El otro día. Lidia está en la obra. Yo no sabía que tú estabas en la obra. No me acordé que tú habías audicionado. Y la veo allí con... Ella se tiene que sentir muy rejuvenecida porque la mayoría son muchachones. Pero ella está ahí. Y yo me imagino que tú tienes que sentirte porque te tienen que estar comunicando esa cosa, esa tan linda. Claro que sí. Ellos me ayudan mucho. Claro. Y ella y Lidia no tiene una buena salud. Lidia tiene muchos padeces. Ella puede decir, padre, usted sabe que ya a mí se me olvidan las cosas. No, porque es una actitud cristiana que usted asume. A mayor necesidad, mayor respuesta. ¿Cómo yo voy a estar viendo que este mundo se nos está yendo de las manos y usted está en el mínimo, en el mínimo? Yo vengo y canto en el coro, pero cuando yo te veo otra vez. Tú estás con el programa que se llama Siempre en Domingo. Yo no te veo más nada, o sea, no hay nada que usted pueda decir, mira, yo, no. Esa gente que pierde la visión y es la del muchacho, por eso de él nunca se habla. Y es el que tendríamos que, porque el mayor es el católico promedio. Fíjate que dice, yo nunca he hecho esto, o sea, es que yo nunca he cometido un pecado mortal, yo nunca... Que tú no has pedido, claro, nunca has cometido un pecado mortal porque vives en pecado mortal. Indiferente, calculador, frío, ese padre tiene que haberse sentido destruido. Y fíjate el distanciamiento. Y llega ese hijo tuyo, míralo, que el padre lo vuelve a ponerse. Y llega tu hermano, como diciendo, no te olvides que tiene tu sangre mal nacido. Pero ese es el problema. O sea, no hay conciencia de esto, hermano. Y hoy usted podrá, porque otra vez la parábola, claro, pues si nunca la vamos a escuchar lo suficiente, porque aquí hay tanto detalle. Y si usted ha tenido algún acontecimiento negativo en su vida, una enfermedad, algo, eso lo trajo más cerca de Dios. Porque yo creo que si a mí se me muere un hijo o mi esposa o algo, yo creo que yo me meto a monja y yo veo como que se trivializa la cosa y ahora y yo a mí esto me preocupa porque es una cosa que es una indiferencia y yo pregunto, ¿qué le vamos a decir a estos niños? Miren la edad promedio de los que estamos aquí. ¿Quién va a cantar ahí? Mírense, ahí la única, el magnífica, el futuro está en ti, mamita. Y no se crean porque Salterre más o menos está igual. Tenemos un corito que canta los viernes, que son todos jóvenes. Bendito sea Dios, cuando yo miro para allá, que aquí hay algunos que tocan y nunca se han ofrecido. Tú tocas, tú eres conservatorio. Sí, ríete de todo esto, pero es verdad. O sea, aquí hay un coro de jóvenes. Que se lo calla muy bien para que uno no le diga nada. Yo sé que usted dice que yo soy fuerte. Yo le voy a dar razón para que usted lo diga. Yo no me voy a parar aquí a hablar bobería. Pero alguien tiene que hablar para que la gente se despierte y tomemos conciencia de que esto es serio.
Esto no es venir a misa el domingo para cumplir con Dios. Dios no necesita que yo cumpla con Él, porque Dios de mí no necesita nada. Si yo vengo a misa, si yo no vengo a misa, si yo me confieso y yo no comulgo, a Dios eso ni le quita ni le da, porque Dios es perfecto. Quítense eso de la mente. Ay, si yo no voy a misa, si tú no vienes a misa, no pasa nada, porque Dios es perfecto. Esto no es para Dios, esto es para ti. ¿Qué tú haces con la misa? ¿Qué tú haces con la comunión? Porque esto es para mí. La iglesia es para mí. La redención fue para mí. La cruz fue para mí, no para Él. Esto es para mí. Para que yo saliera de esta dormición, de esta indiferencia, y decía, oye, espérate un momento. Aquí yo estoy para hacer algo más que comer, trabajar y dormir y reproducirme. Yo soy hijo de Dios. Y aunque a mí me cueste las cosas, yo tengo que reprocicar a Dios parte de lo mucho que Dios me da. Y las veces que se los he dicho y no me gusta repetirme, usted tiene que sentirse endeudado con Dios. Coño. Que yo veo creer. Usted sabe lo que usted tiene, un techo sobre su cabeza, un plato de comida cuando lo quiere, un carro allá afuera, salud, dientes que funcionan, ojos que ven, espejuelos para ver. ¿Y qué es lo que tú le das a Dios? Que tú cantas aquí el domingo. Señores, ¿qué pasó aquí? El hijo grande. Que todo, él estaba allí, pero él nunca estuvo con su padre. Él, yo estoy seguro que dice, papi, hasta ahorita se me muere papi. Y esto es mío. Y yo les voy a leer, a mí no me gusta leer las cosas, ya se leyeron. Pero fíjense, porque es muy poquito lo que él dice. Pero cuando él habla, miren, miren, es un parrafito lo que el evangelista Lucas le da a... al hijo mayor, es un párrafo. Todo lo demás es el muchacho joven, el pequeño. Pero le pone un párrafo al mayor, que en esto lo dice todo. Él se indignó. Primeramente, él le contesta, mira, ¿y esta fiesta? Y el criado, que todos los criados son un poco chismosos, le dice, mira, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo has recobrado con salud. Eso es para que usted que haga. Volvió mi hermano. ¿Dónde está? Mira, muchacho. No, no. Él se indignó y no quería entrar. ¿Y qué escena habrá hecho este hombre que papá tuvo que salir e intentar persuadirlo? Oigan esto, lean esto otra vez, el showcito que montó este nene hace que su padre salga del banquete y entonces le responde a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, tenía los años, o sea, todo lo tenía muy, muy bien medido, ¿eh? En tantos años como te sirvo, sin desobedecerte nunca, sin desobedecer nunca una orden tuya. O sea, que lo estaba haciendo no por amor, sino para que papá viera. O sea, todo está calculado. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Que no son los amigos del padre, son los amigos de él. Habría que ver qué clase de amigo tenía. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres. Venga acá. En la historia que se hizo anteriormente del hijo pródigo, ¿hablaron de mujeres malas? ¿De dónde saca eso él? ¿De dónde saca que el hermano de él estuvo con prostituta? Porque que yo sepa, y léala otra vez, no lo voy a leer, pero si usted la lee, dice que derrochó la eso, pero ¿y si fue en bebida y en juego?
Aquí no hay ninguna mención de que él estuvo con malas mujeres. ¿De dónde saca eso? De las ganas que él tenía que hacerlo, pero se lo reprimió para hacerse bueno, porque él está proyectando algo que aquí no hay. Eso de que él estuvo con malas mujeres, eso no está ahí. No, ¿de dónde sacó esa información? Lo está calumniando, ¿eh? Porque el muchacho no se dice en ningún momento que gastó su dinero con prostitutas. Eso es un invento del hermano. Lo está calumniando. Y con malas mujeres. Y ahora a ese es el que tú le matas el ver. Esos son los católicos. Que cuando entra, y esa persona que viene, y es de esta parroquia, ¿a ti qué te importa? Yo lo traje, porque no lo traje, porque no lo he terminado. Pero tengo un libro ahí arriba que es una maravilla. Y como no lo he terminado, pues, pero no termina mal. Por eso es una monjita, es un libro que lo voy a decir, lo traigo a la librería. Oigan esto, es una monja de clausura carmelita, tú que siempre hablas con los gente de la clausura, y se ha dedicado a trabajar en Argentina con transexuales. Y la historia es fantástica porque dice, ¿qué hace una monja carmelita de clausura trabajando con transexuales? Por eso está bien sobre Solina Ferré, la playa, pero... Y la historia es una belleza. Porque entonces empieza con Victoria. Victoria es un transexual. Y entonces empieza de una crisis, la cuento, y va una monjita porque está tan mal. Es muy lindo, es una historia verídica, esta gente existe, yo voy a decir, le escribo, me encantaría conocerla, ¿no? Entonces, esta monjita, en una iglesia que se llama Nuestra Señora de Lourdes, acoge a este ser, ¿no? Y le dice, mira lo que dice la monjita, no dice de qué, dónde, la monjita que se llama Mariucha, dice, yo quiero que tú vayas a ver a esta religiosa, un monasterio de Carmen. Dice que él es ella, ¿no? Le dice, pero ¿qué yo voy a ir a hacer? Yo soy un transexual, que yo voy a hacer un convento de carmelita y clausura. Ve. Y se encuentra con Mónica, se llama Sor Mónica. De hecho, la fotografía de ella está en la una sonrisa. Y cómo ella, la hermana, la carmelita, la monja, empieza a hablarte de esta gente. Yo he llorado con el libro. Porque se da cuenta de este mundo, de esta gente, del conflicto de un hombre que quiere ser mujer y no lo juzga. Estamos hablando de una carmelita de clausura. Y al principio, la gente que miraba mal y todos saben quiénes eran, los católicos. Hasta que tú tengas un hijo que sea transexual. Porque entonces ahí, ay, ¿por qué la iglesia no hace algo? ¿Ves? Que nosotros somos tremendos. O sea, la iglesia, ¿qué hace la iglesia con esto? Ahora, cuando yo tengo aquí, ¿por qué la iglesia no hace más con esta gente? Pero si yo tuve un hijo transexual, dedícate. No. Ahí donde está el pecado, hermano. El pecado está cuando yo veo la necesidad y sigo de largo. Ah, no, pero no estoy haciendo nada malo. Pero si tú no estás aquí para no hacer nada malo, tú estás aquí, ¿cuántos jovencitos tuyos tú has traído a la parroquia? ¿A cuántos amigos tuyos tú le has hablado de Jesucristo? Pues no me digan que ustedes no tienen amigos que están malos pasos, no me insulten mi inteligencia. O tú te vas a tomar la cerveza y a mirarle fondillo a la muchacha que pasó como te lo dijo él. Aquí estás vestido de monaguillo, o tú de diácono, yo de cura. Y allá afuera. Y yo no estoy sacando nada fuera de contexto, esto está aquí hoy. Hay tres parábolas de misericordia. ¿Dónde está usted? ¿Qué tú haces? Dígame una cosa. Que usted viene a misa. Eso no es misericordia, eso es para usted. Se lo he dicho y se lo voy a repetir. Las misas de domingo no cuentan para usted delante de Dios. Esto es para usted.
La que cuenta es la misa de día de semana, que como no es obligatoria, es un acto de amor. Pero la del domingo es compulsoria, porque si tú no vas a misa el domingo pudiendo, estás en pecado mortal. Así que esa no vale. Pero yo nunca he dejado de ir a misa el domingo. Digo, ¿y? Porque al momento que te dice que si no vas, estás en pecado mortal, y es obligatorio. Por lo que es obligatorio, no cuenta. ¿Qué es lo que cuenta? La de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tú vienes. Ah, eso sí, porque Dios está viendo tu respuesta. Y hay gente que lo único que hace es ir a misa el domingo. Ahora, constantemente Dios está pasando por la vida de uno. Constantemente se disfraza gente que tú dices que aquí no puede haber nada de Dios. ¿Y quién sabe? Yo creo que una vez se lo dije, hace mucho tiempo, que es una historia, no es mala, no es confesión, es una, pero es de un amigo mío que está en Miami, ya más o menos de mi edad. Y desgraciadamente, ustedes saben que en el tiempo de nosotros, los papás, los varones, como el machismo este malísimo que ha traído mucha resaca, porque ¿por qué estamos aquí? Pregúntese, porque también hubo un machismo que era una cosa enfermiza. Decirle a un niño, usted no llora, que los hombres no lloran, cosas estúpidas. Entonces había, esto era muy común en toda América Latina. Aquí era casi Isabel la Negra. Y en casi Isabel la Negra, yo la conocí muy bien esa casa, porque cuando tú ibas para la casa de Cursillo en Ponce, tenía que ser en Ponce, era una cuchilla, tú venías así y claro, eso todo está poblado ahora, pero tú cogías para acá, ibas para la casa de Cursillo, si cogías por la izquierda, tenía que ser la izquierda, ibas para todo lo que era el conglomerado, porque la casa de Isabel la Negra, que era un prostíbulo, era grandísimo. Nosotros estábamos una charla en Damasco, en la jornada de la JAC, que decía, en el camino de la vida tienes dos caminos, y no estaba hecho a propósito, pero si coges por la derecha, pero es que, y claro, en esos prostíbulos grandes, en Cuba, era en el barrio Colón, un barrio que era de prostitutas, y había prostitutas para iniciarte sexualmente. Los muchachos, porque los padres, a ver si es macho, las porquerías esas que metían a la cabeza. Y tengo un compañero mío que el papá lo llevó. Y él tenía su noviecita, era un poquito mayor que yo. Y entonces él estaba muy rabioso porque era un muchacho de la Acción Católica de la JAC. Y él no quería, porque él era cuando los muchachos eran castos y era, había que ser como Santo Domingo Sabio, ¿tú te acuerdas? Y como María Goretti, cuando los muchachos eran católicos. Y entonces, las muchachas eran señoritas, eso, que usted se casara con millaje, ¿no? Eso no había millaje. Entonces, y los varones también, no solo cualquier cosita, si una masturbación, algo, pero tener sexo, no, es que eso no. Mis amigos se casaron virgen y son muy machos, tienen 7 y 8 hijos, pero es que no se, ni nosotros le decíamos a nuestras amigas, cuéntense, es que era inconcebible, es que no se pensaba en esto. Nos tocó esto, pero bueno, y él estaba, tenía su novia que era hija de María, de todas estas cosas tan bonitas, ¿no? Y entonces él estaba, pero claro, tú no le decías a tu papá que no, y lo coge y lo lleva. Y lo lleva a este prostíbulo muy famoso. Yo no lo conozco todo esto por referencia, tenía 11 años, así que no crean que yo estaba en prostíbulo, porque yo tenía 11 años. Se llamaba Casa de Marina. La Casa de Marina era muy famosa. Y él me dijo que le llame, su papá tenía dinero, pues, y busca a esta mujer y dice, te traigo a mi hijo a ver si funciona. Entonces, ella lo lleva y dice que él se acuerda que subieron un segundo piso. Dice que la casa era muy bonita. Y entonces cuando él llega, siéntate aquí, dice que él estaba, dice, mira, Willy, yo tenía miedo. Yo estaba, y al mismo tiempo tenía una cosa con mi papá, porque usted no le decía que no, pero él no quería meterse en esta brollo y cosas. Entonces dice que se echó a llorar. Dice que tenía una vergüenza, pues estaba llorando, no quería llorar, no, pobrecito. Dice, mire, yo soy católico, que no sé, sacó toda la pedigrí que tenía, ¿no? Y entonces ella le dijo, tranquilo, mijo, siéntate aquí al lado mío. ¿Qué te pasa? Entonces, no, señora, que yo soy católico, yo tengo mi novia. Y le habló. Y aquella mujer dice que le dijo, ¿tú sabes qué?
si yo tuviera un hijo, yo quisiera que fuera como tú. Tú tranquilo, aquí no va a pasar nada. Yo puedo ser en este momento tu madre. Ahí mi papá dice, de tu papá me encargo yo. Y ahí se dice que bajaron, cuando bajaba el papá. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Es macho? Dice, no, no es macho, es un hombre. El que aquí es macho es usted. Y le dio una rocía al padre, dice, parece mentira que usted que no tendría que venir aquí porque usted está casado. Así le dijo. Usted traiga a su hijo, faltándole respeto a él mismo y a su madre. Dice que el padre se quedó blanco. En ese momento, esa prostituta se ha convertido en un instrumento de Dios. Usted no puede ser, tienes que conectarte con otra dimensión que no es esa mezquina de nosotros. Nosotros no podemos cada día restarle y restarle y restarle a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no se le resta, a Dios se le suma. Si ya yo no hago esto, yo hago otra cosa. Si yo daba catecismo y ahora no doy catecismo, limpio la iglesia. Y si no limpio la iglesia, contesto el teléfono. Y si no ayuda a Charlie a contar un grama. Y si no hago la cocina y corto. Usted hace algo. Porque yo no. ¿Cómo tú le pagas a Dios, hijita? No hay dinero, no hay oración con la que le pega. Pero lo que a Dios sí le encanta es que usted sea un corazón generoso. Porque amor, con amor se paga. Y amor no es palabra linda, amor son acciones. Pero como vivimos en un mundo de tanta cosita, tanta bobería, ay, él me dijo que me quería tanto. Ah, sí, ¿y por qué dijo que si te quería tanto, por qué no está aquí ayudándote? Mami, tú sabes que yo te quiero mucho. ¿Y por qué por la mañana los domingos ves a tu padre cortando la grama y a tu madre y tú estás durmiendo a la mañana? Señores, aquí hay algo que no está funcionando y por eso nos están dando en la cara con bofetones y todavía la gente no acaba de entender. Miren nuestros hijos, por amor de Dios. Hemos destruido una generación. La hemos destruido por no haberle hecho a nuestros hijos responsables. La maldita frase esa que vino del diablo. Le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. Pero si tú tuviste vergüenza, y tú tuviste trabajo, y tú tuviste obligaciones y responsabilidades que se le han quitado a sus hijos. Y resulta que ahora yo le estoy pagando un colegio a mi hijo, uniforme, zapatos, excursiones, libro, para que él se prepare para tener una carrera con la cual va a vivir. Y resulta que aparte de todo eso, cuando me sale con una buena nota, yo tengo que darle un premio. Eso es una locura. O sea, que yo que soy un parásito, porque un hijo es un parásito, vive de mí, todo lo que él tiene se lo doy yo. Y resulta que por hacer lo único que él hace, que es estudiar, que lo pago yo en colegios y en cosas, resulta entonces que porque me trae una buena nota, que es lo único que hace, yo tengo que entonces premiarlo. Es que esto es de loco. Eso es de loco. Cuando mi hijo me trae una buena nota, dice que bueno, mijo, porque tú no sabes lo caro que me cuesta a ti educarte. Y se pierde la mochila y le compro otra. Y se le pierde los tenis. A mi hijo no se pone cualquier tenis. Los tenis de mi hijo no se. El tenis me hizo no los compro y me salvé. Se compra en el mall de San Juan. Y se le pierden y yo les compro otro. ¿Usted cree que este muchacho un día va a saber que la gracia es gracia? Olvídate del tango y baila bolero. Porque le has educado a que él todo se lo merece. Y que aquí no hay que sacrificarse por nada porque todo me lo tienen que dar. Porque no ve que yo soy lindo. ¿No los ves? Que yo tengo el último peinadito. Mírame. Mami, mírame y apláudele al cielo por el hijo tan lindo que Dios te dio. Usted está creando. Por eso yo les digo a ustedes que yo no sé el futuro del matrimonio. Porque imagínate casarte con un hombre lindo.
Por eso nos decía que usted, el hombre, es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Ahora no, ahora los hombres. A mí no me dejaban mirarme en un espejo. Todos, pues como todos estábamos recortados igual, ¿te acuerdas que era la malanguita? Todos estábamos recortados igual. Entonces todo era con vaselina, todo era, ¿me entiendes? Todos estábamos igual, tú veías todas las cabezas ahí, te parecía el ejército. Y cuando tú estabas, tenías un peinito de eso, peinecito de eso, entonces, y decías, no te estés mirando en el espejo, que eso es para mujeres. Ahora resulta que los hombres se miran más en el espejo que las mujeres. De vez en cuando paramos en una lidia, para alguna luz roja, el otro día había un muchacho, estaba al lado mío, en un carro, y él estaba enamorado de él. Pero él estaba deleitado, él estaba mirándose en el espejito retrovisor, tenía un pelo, y él hace así. Yo le decía, ¿qué le pasa a él? Y no era femenino. Y él se miraba como diciendo, la verdad que mi mamá parió algo que es una maravilla. Usted imagínese con ese ejemplar, casarse con eso, usted lo que va a tener es un maniquí todos los días. Usted, cuando lo ve en la cama, dice, ay, qué marido más lindo yo tengo, porque no sirve para más nada. Ustedes se ríen. Puerto Rico 2019. Y por eso las mujeres se han quedado con esto. Pero ¿quién crió estos especímenes? Pregúntale a las mamás. Yo no que sea negativo, yo no sé para dónde va esto. Yo sinceramente no sé a dónde va. Y tengo mucho miedo, yo tengo miedo, porque el mundo se está quedando en manos de mujeres. Y las mujeres no están para gobernar. La mujer es otro tipo de persona. La mujer complementa. Y si usted quiere decir que yo soy machista, haga lo que le dé la gana. A mí me tiene sin cuidado lo que usted piense. Pero yo creo que la mujer tiene su lugar y el hombre es suyo. Yo no sea fundamentalista, pero aquí las cosas están muy claras. Y lo siento mucho, señora, y ustedes saben el amor y el respeto. Yo he trabajado siempre con mujeres y nunca he tenido ningún problema. Y ninguna se ha quejado de acoso sexual. Ahora, yo les digo una cosa, Dios primero hizo a Adán que a Eva. Y Eva sale de Adán. Y eso tiene unas consecuencias. No es para que usted esté minimizada, es que usted complementa lo que yo soy como hombre. Y cuando usted trata de ser como yo, aquí se crea un conflicto. Y para, claro, pero cuando la mujer ve que el hombre del que ella salió no sirve para nada, ella dice, tranquilo, que yo me vuelva a meter en la costilla y yo entonces voy a tomar tu lugar. Esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos sacando para la calle? Y usted vaya con una graduación, y usted, pero si tenemos una gobernadora, que resulta que es la que ha puesto un poco de paz en este jaleo que tenemos en Puerto Rico. ¿Y dónde están los machangos nuestros, todos los politicones que tenemos nosotros? No aparecieron. Y esta señora tranquila, pero una mujer tranquila. Ella está ahí, ¿no? Otra mujer. Cojan las noticias y no las traten de poner en el televisor, confrántalas con el Evangelio. Y usted va a ver lo que está pasando. Y seguimos produciendo niños lindos, las mamás no le hacen nada, y tenemos muchachas que tienen, estudian, trabajan. A mí nunca se me olvidó, nunca se me olvidará, cuando yo tuve el doctorado honoris causa en el Sagrado Corazón, yo estaba, pero no por el doctorado, no, yo lo agradezco mucho, pero no, yo estaba, lo que a mí me impactó era la cantidad de mujeres. Fulanita de tal, contabilidad, suma cum laude, y venían con los bebitos en la mano, o sea, que se parió, tuvo hijo, estudió y sacó suma cum laude. Y por 10 mujeres, un hombre. Dígame si usted no tiene que estar preocupado por este país. ¿Dónde están? En el gimnasio, sacándose la ceja, pintándose el pelo, depilándose. Con eso esto va a echar para adelante. No, hermano, entonces usted ve, ¿y qué me están diciendo a mí muchas mujeres que tenían hijos con todo y se han metido a lesbianas?
Dice, no, padre, para lo que yo tenía, yo estoy con mi amiga muy bien, porque nadie entiende mejor una mujer que otra mujer. Imagínate tú. Entonces, a esta gente, pueblo que está aquí, yo le tengo que predicar el evangelio. Lo que nos toca, Ernesto. Porque, ¿cómo lo hago? Tengo que hacer de esta vela una zanahoria. Ni pintándola de anaranjado. Esto fue lo que nos tocó. Y no a mí, a usted también. Usted está bautizado. Aquí hay que rezar, pero rezar. Aquí hay que orar y pedirle a Dios que nos indique el camino. Y aquí también hay que tomar esto en serio, hermanito. Y uno tiene que decir, oye, yo estoy todavía aquí. ¿Y qué yo hizo? Si usted se muere hoy, usted le presenta a Dios. Ay, que yo estoy muy bien con mi novio, con mi papá, con no sé cuánto. Ay, yo estoy en un grupito muy bueno. Es fantástico. Y lo voy a decir una vez más. Este año, ¿cuánta gente tú trajiste a Dios? Y se los voy a zumbar así. Si usted lleva ya 1 o 2 años que usted no ha traído a nadie, a Jesucristo, usted como cristiano es un fracaso. Porque usted está aquí porque te lo dice la palabra. Si el árbol no da fruto, no sirve sino para que se corte y lo eche a leñas, pero si está aquí. Y hoy nos ponen el evangelio de la misericordia. ¿Y qué cosa es misericordia, Viviana? Yo tenía hambre, yo tenía sed, y yo voy a agregarle 2 o 3. Yo no conocía a Dios, yo creía que yo no tenía remedio, yo creía que Dios no me amaba. Toda esa gente que está allá afuera, que el Papa le llama a la gente de la periferia, él le puso nombre. Y ese mundo está lleno de gente, alcohólico, drogadicto, gay, transexual, es LGBT, que quiere ahora más letra que el abecedario. Toda esa gente que ustedes se ríen, pero algunos de ustedes que están calladitos tienen gente así en sus familias. ¿Ok? ¿Qué estás haciendo? Estoy bravo con Dios. Esto no es para ponerse bravo. Busca por qué. Y mete rodillas y entrégate a Dios. Y le, Señor, me voy a ocupar de lo tuyo para que tú te ocupes de lo mío. Pero usted no puede seguir así, hermanito, indiferente a todo esto, criticando. ¿Y cuál es la alternativa? ¿No te gusta mi reloj? Ok, cómprame uno. Porque por lo menos esto a mí me da la hora. ¿No te gusta la vida que lleva Viviana, Migdalia? Bueno, pues mira a ver cómo la ayuda. No, esa niña está en pecado. Esa es una cualquiera. Y tú no te puedes por lo menos llegar un día y decirle, mira, yo te puedo ayudar un poquito en tu vida. Esto fue lo que pasó con esta monja. Mira tú, oye, miren esto, una monja carmelita de clausura con un transexual, que él la describe, dice que llegó con pantalones, que ellos se visten un poco así estrambótico. Y yo voy por la mitad del libro, no puedo seguir, porque a veces me cogen las 2 de la mañana, porque está tan interesante. Y como ella dice, pues una monja de Dios, claro, imagínate una carmelita, dice, el dolor y la tragedia de esos seres humanos tocó mi vida de oración. ¿Cómo conectó? En vez de decir, ¡ese pato! No, los patos están en los lagos, no existen en los seres humanos. Conectó la realidad de ese ser humano con Dios y los está ayudando. No sé cómo va a terminar el libro, mañana a lo mejor el domingo les digo, pues si lo traigo. Pero es que usted no puede estar siempre criticándose que ofrece la ayuda. Y si usted tuvo algún acontecimiento, alguna cosa en su vida, que eso sea un incentivo para seguir ayudando. Mira, ese retrato es de un gran amigo. Yo lo considero amigo de la perca René. Hombre muy bueno. Era un hombre dulce, un hombre dulce. Él estaba en CREA y tuvo dos eventos y se murió.
se murió. Yo lo voy a extrañar mucho porque él conectó al Hogar Crea con esta parroquia. Ellos venían, muchas de esas cosas que pintaban, que muchos de los hombres podían, como los hombres aquí, no sé, pues entonces habría, cada vez que yo tengo con Lucy, que Dios me la bendiga, Lucy, tráeme a los muchachos de Crea. Ellos venían con Charlie, dejan aquí, cariñoso, Lucy los trae, los lleva, o sea, una gente, los hombrazos de aquí no pintan, los drogadictos sí. ¿Halo? O sea, se va, de vez en cuando Dios te hace así, ¡mangara! Te hace así, ¡mangara! Porque mira los buenos, ¿dónde están los buenos? Las mujeres buenas, ¿dónde están? Y eso es lo que el mundo allá afuera, no, ya, ellos ya, el mundo allá afuera no va a aceptarlo, no lo va a aceptar, no lo va a aceptar. Dice, a mí no me hablen más, que todo lo que ustedes han hablado es muy bonito, pero yo con eso no como. Yo quiero ver lo que ustedes van a hacer. Y ustedes, cada uno puede hacer algo. Todo el mundo puede hacer algo. Todo el mundo. Lo que yo no puedo bajar. Yo tengo que subir la intensidad. Y como les dije, si ya tú eras maestra y ya no eres maestra, da tutoría gratis, que hay un montón de muchachos en la cuadra tuya que no tienen posibilidad y están malitos en alguna materia. Mira, dale tutoría. Tú puedes hacer eso. Lunes, miércoles y viernes, voy a dar tutoría. Tú puedes hacer eso. Gente que está todo el día en una casa, todo el día, solos. Y no le dan ni maíz al gallo a la pasión. Algunos que están todo el día mirando televisión o metidos en traca, 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 traca. Cuando hay tanta gente. Mira, ve a limpiar algún fondillo de algún viejito. Haz dos o tres a ti. Pues mira, ustedes cuatro vayan a un grupo de oración y visiten un piso de un hospital todos los viernes. Tú llegas ahí, mira, nosotros somos, te van a decir, ¡ay, qué bueno, señora! Pues hay un montón de gente en los hospitales que no los vienen a ver durante todo el día. Están solitos todo el día. Visitar unos viejitos en un hogar que nadie los va a ver. Si usted quiere, usted lo encuentra. Ahí está por ahí Carlota. Que le hicieron un homenaje, Melinda. Yo no estaba aquí, pero oré por ti ese día, mamita. Que Dios te bendiga. Un homenaje muy bien merecido, Carlota Alfaro. Y a mí me encanta cuando, porque yo me paso la vida pidiéndole cosas a esta gente. Yo me imagino que cuando ellos me ven. Y yo ayer estaba con otra persona que me recordó mucho a Carlota, porque Carlota, cuando yo la quiero mucho, la conozco muchos años. Yo me acuerdo cuando los aniversarios los celebrábamos en casa de ella, los que estén de ese tiempo se acuerdan, ¿no? Que este fundador hacía los buffets. Pero ella, cuando va a una obra, me dice, padre, ¿cuándo usted me va a ir a ver? Y le, pero te dice, padre, usted a mí no me trae trabajo. Mira lo que me, usted a mí trae bendiciones. Mira cómo es, o sea. Otra dice, ya llegó el cura. Bueno, ustedes se ríen, hay gente que se esconde. Hay gente que se esconde y no coge la llamada porque tiene miedo que el cura le venga a pedir algo. Y a mí dice que es bendición. Y ayer yo fui a ver a Isa porque los trajes de esta obra que vamos a poner ahora de Cenicienta, ya les hablaré de eso en otra ocasión, son trajes muy, muy complejos. Me dice que hay 10 trajes, que cada traje, ayer me lo dijeron, lleva 50 yardas de tela. Un traje lleva 50 yardas de tela, uno. Pero bueno, eso es otra cosa, allá va a ser otra cosa. Entonces estaba hablando con Aixa y me dijo, padre, yo quiero decirle a usted, nunca tenga, pues yo la llamé porque el hijo es muy penoso, el hijo, ay, que yo no, pues yo soy más descarado. Pero el hijo, vamos a llamar, vamos. Entonces él dice, padre, yo quiero porque el hijo. Digo, mire, padre, no, quiero decirle algo, nunca me lo había dicho, yo quiero que usted esté tranquilo, porque cuando usted viene a verme a mí con uno de estos proyectos, miren qué lindo, usted me ayuda a mí
a salir de la rutina de mi trabajo y hacer algo gratis por alguien que verdaderamente es una bendición. Porque a mí mi trabajo me da dinero para yo vivir y que estas empleadas vivan. Pero cuando usted me trae un proyecto suyo, es bendición para ellas y para mí, y no tiene igual con lo que yo hago todos los días. ¿Es así? Es así, que usted no tenga nunca duda de venirme aquí a pedir nada, pues yo sé quién es usted. ¿Te das cuenta? Si va a misa o no va a misa, yo no sé. Ahora, ese que me habló era Dios. Por eso, cuando esto se termine, vamos a ver muchas sorpresas, que no eran ni, no son todos los que están, ni están, sino están todos los que son. Mucha gente que estuvo ahí no, y gente que no estaba ahí sí. Porque es una visión de la vida que usted tiene. Usted no pasa de largo. Usted cuando alguien se arrepienta le da acogida, no lo critica. Y ahora se metió en la iglesia después de tanto millaje. Dale gracias que no murió en pecado mortal. Porque yo que llevo tantos años, pero dale gracias, no seas mezquino. Esto es una palabra muy fuerte. De todos los cuatro de ellos, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, yo le diría que Lucas es el más incisivo. Porque Lucas nunca conoció a Cristo. Nunca lo conoció. Él hizo todo su evangelio buscando. Pero eso empieza como empieza. Y él decía, ustedes que lo tuvieron con ustedes. No es lo mismo que yo que tuve que vivir de lo que yo recogí. Yo no lo conocí, ustedes sí. Y yo con lo que conocí de él, les puedo decir que Jesucristo era el enviado de Dios. Y ahí están las parábolas de la misericordia. No las tienen otros, las tiene él. Usted vaya a su casa, coja, lleve su boletín y vuelva a leer esto. Y yo les voy a pedir un favor con todo cariño y respeto. Empezando por mí. No se sitúen en el hijo joven. Hoy cojan el papel del mayor. Ay, pero padre, métete en los zapatos del hijo mayor y verán que al principio te aprieta un poquito, pero vas a ver que en un momento dado el zapato se ajusta también a ti. Cuando yo viendo que aquel podía volver a Dios y era mi hermano y yo no estuve contento con que llegara porque me quitaba el puesto siendo mi hermano. Y eso nos ha pasado a todos dentro de la iglesia. Que el Señor nos dé un corazón como el suyo, lento la cólera y rico en clemencia, siempre pronto a perdonar y sobre todo misericordioso con nosotros y con el mundo entero. Amén. Hermanos, ahora hagamos nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. En nuestra fe, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a presentarle al Señor nuestras peticiones. Como Moisés, que intercedió por el pueblo, acerquémonos a la presencia del Señor y oremos por la iglesia y por el mundo entero diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la iglesia se abra al mundo del tercer milenio cristiano y salga al encuentro de los que no conocen a Cristo, oremos. Padre, escúchanos. Para que los que un día abandonaron su fe vuelvan a la comunidad y celebren a Jesucristo con alegría y gozo, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios derrame su gracia en los que llama a consagrar su vida a Él
y estos le sirvan en los más pobres y necesitados, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios cree en todos los que viven en pecado, un corazón puro, los renueve con su espíritu y les dé su gracia, oremos. Padre, escúchanos. Para que las organizaciones que trabajan a favor de la justicia, la dignidad y la promoción de los hombres y mujeres encuentren apoyo para llevar adelante sus proyectos solidarios, oremos. Padre, escúchanos. Para que seamos capaces de volver siempre con humildad a la casa del Padre y vivir de su misericordia, oremos. Padre, escúchanos. Oremos también por el eterno descanso de René y de todos nuestros fieles difuntos, oremos al Señor. Padre misericordioso, mira a tus hijos que te suplican, acoge sus oraciones a favor del mundo entero y manifiéstate a sus corazones que están anhelantes de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora el Señor le pide al Señor que bendiga esta ofrenda tan importante con la que nosotros mantenemos las puertas abiertas de esta comunidad. Que nunca a ustedes les pese, sino que siempre tengan un corazón muy generoso para poder sufragar gastos. Desgraciadamente todo cada día es más caro, pero hay que seguir manteniendo las puertas abiertas para todos. Esta parroquia, desde el principio, así yo lo vi, tiene ese lema, abriendo puertas, y hay que mantenerlas abiertas porque ahora más que nunca es necesario. Me estaba diciendo Margarita, que es una de los guardias, me decía, padre, es impresionante ve la cantidad de personas que de 2 a 5 de la mañana vienen. Digo, viene mucha gente y dice, padre, es impresionante. Ya a la 1:30, gente, junta, hace mucha falta. Puerto Rico está muy ansioso. Y esta es la única capilla que hay. Claro, ¿ustedes cuánto pagan de luz? Imagínense. Pero a mí no me importa, aunque yo me tenga que quitar el sueldo, la comida. Porque es que tienen, ojalá más iglesias estuvieran abiertas. Tanta iglesia cerrada. No, chicos, abre las iglesias porque es que por la noche te da un mal pensamiento. Mira esto, mira, vete por una iglesia y aunque te sientes en el banco y te duermas, hay un lugar donde es de Dios. Porque si no, ¿dónde va? A la barra, al punto de droga. Porque yo, mira, hay que ser sincero, estoy en ascua, tengo ataque de pánico, no sé qué cosa. Bueno, quiero salir de esto, o me voy por una iglesia o me meto algo. Esto es de loco. Yo se lo di una vez al arzobispo. Bueno, es que los curas se casan, Willy se acuesta temprano. Pues que se acueste tarde y duerma a la mañana. Pero como yo no puedo arreglar lo demás, yo puedo arreglar esto y ustedes me ayudan, esa capilla hay que mantenerla. Y todo esto, porque aquí entre los ensayos y la cosa, esto se cierra. Y le agradezco a los sacristanes. Esto se cierra a las 12, 12 y pico. Y tú ves que a media época son 5, padre, me voy. Y son gente que tiene familia, pero tienen conciencia. Uno me decía, padre, aunque yo estoy cansado, pero me da tanta cosa linda ver tantos muchachos ahí, están haciendo algo bueno, porque si no están ahí, ¿dónde están? Yo podría decir, no, no, tanta muchachería, en los aire acondicionados. No, no, pero no. Es dinero que ustedes pueden dar. Un dólar ya no, porque con un dólar no compro nada. Pero los 5 dólares que usted se comprometió, no es para mí. No, yo no necesito gracias a nada de esto. Pero la comunidad. Porque esa capilla es una bendición, una bendición. Las vidas que se han salvado ahí, solamente Dios las conoce. Ya estamos hablando de miles y miles y miles. Y eso es por ustedes. Porque yo tendría muchas ganas de mantenerla, pero si no puedo, no puedo. Pero gracias a Dios. Y como eso, todo lo demás, todo lo demás. Que bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y que el Señor se lo recompense. Mucho, y yo sé que lo hace, porque Dios no le gana a ustedes en generosidad. El uno de ustedes son 100. Así que si no lo hacen por bendición, háganlo por interés.
El uno de ustedes es el 100 por él. Él no se va a quedar corto. Si usted le da la vida, él te va a dar la vida eterna. Él es así. Así que el Señor les bendiga su ofrenda y que sean generosos con su tiempo, sus talentos. No resten, hermanito, no. Es increíble como Dios te da hasta más tiempo. Yo he visto días alargarse, las cosas que uno hace, porque lo estás haciendo por Dios. Acuérdense que Dios puede parar el sol y la luna, lo puede hacer. Cuando usted está haciendo su obra. A veces no le alcanza el tiempo porque lo que está haciendo no es de Dios. Que el Señor bendiga su ofrenda de su vida, de todo lo que usted es y de todo lo que usted tiene. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Escucha nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado. Mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso, entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento, el misterio de nuestra fe. Bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo René, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, oremos con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, envíame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momentito, hay varios anuncios muy importantes. Lo primero que quisiera preguntarle, ¿cuántos de ustedes vinieron a los talleres? A los talleres, bastante, ¿verdad? Bueno, primeramente, para recordarles que este próximo sábado viene la película que complementa el retiro, que es el retrato de Dorian Gray, es este próximo sábado. El martes, el 17, hay una reunión muy importante del Consejo Parroquial para todas las actividades de aquí a enero. También el septiembre 19, que es jueves, hay una reunión de todo el Ministerio Ágape muy importante. También, como ya les dije, el 21, sábado próximo, es el cine parroquial con la película El retrato de Dorian Gray. Acuérdate que esta película no es apta para menores. También hoy comenzamos la inscripción para el retiro de sanación interior. Esto va a ser el 19 de octubre. Ya está la ficha, yo la tenía por ahí, creo que la ficha con los temas, y hablé con el padre está, viene de México, el padre José. Ese va a ser un fin de semana muy bonito, porque el sábado es el retiro y el domingo 20 va a haber una misa solemne, van a haber creo que dos padres de los misioneros del Espíritu Santo, porque a la fundadora, a Conchita, la beatificaron. Y entonces, pues, ellos están regalando a la parroquia una reliquia. Vamos a ser la única parroquia que va a tener una reliquia de Conchita. Ella la traen, va a estar aquí para la veneración de los fieles. Después se queda en un lugar que la pondremos, ya les diré. Y entonces, pues, ellos van a celebrar porque son los hijos de Conchita, ¿no? Va a ser un fin de semana muy hermoso. El retiro va a estar excelente porque la primera conferencia va a ser la vida interior es fuente de vida nueva. Por eso va a ser un retiro de interiorización para ayudarnos. Todo esto que se nos ha pegado, que no es, hay que llevarlo a Dios. O sea, ¿por qué yo estoy como estoy? ¿Por qué yo era así y ahora no soy así? Bueno, eso tiene una explicación. No existe en el mundo lo absurdo. Lo absurdo lo puedo crear yo, pero lo absurdo como tal no existe. Lo absurdo se crea, pero no existe. O sea, hay cosas que existen. El sol existe, la luna existe, ese ambón existe. Lo absurdo no existe, lo absurdo se crea. Es absurdo que yo quiera una persona buena, ahora me convierte. Eso es absurdo, no tiene sentido. Entonces, es absurdo que uno diga que es cristiano y estaba comprometido que esto, y resulta que yo ahora, por H o por B razón,
he bajado. Eso no es lógico. Usted no le resta a Dios, usted le suma a Dios. O sea, si yo oraba una hora, ahora tengo que estar orando 10 años, un poquito más. O sea, y hay gente que estaba, y cuidado con la gente que las cosas, el diablo no duerme. Siempre te está por, y a veces hay cosas que aparentemente son muy buenas. Ay, es que esta persona es muy bueno. Si fuera bueno, te atraería más a Dios. Hay que tener, y eso cuando uno tiene una vida un poquito espiritual desarrollada, no hay que ser santo. Uno empieza a ver y dice, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Trabajo, persona, todo lo que, y porque es muy, acuérdense que, y eso no ahora, no es el momento, pero no sé si el padre Pablo se lo habrá explicado, el diablo tiene una pedagogía que se va adaptando al lugar o al tiempo en que yo estoy. Por ejemplo, una maestra, ¿hay algún maestro aquí? Maestro, ustedes no le pueden estar dando cálculo a un niño de primer grado. El cálculo es buenísimo, pero hay que estar ya a un nivel. Entonces, hay unas tentaciones que están para primer grado. Pero ya cuando usted está en maestría, el diablo no lo va a traer. No, cositas, no, se vuelve sutil. Y hay cosas que tú dices, y esto, y es muy sutil. Mira, los santos, bueno, el Padre Pío, como ya no podía, se le aparecía. Pero para el diablo, pero no se me aparece porque yo soy malo, sino viene para mortificar. Lo que hizo con el Padre Pío, el padre, al cura de Ale, que va a la cama. Ya, pero son almas que ya están en un grado de perfección. Ahora, entonces hay gente que, para lo que yo sí te digo a ti, no te vas a dejar tranquilo. Eso es que, yo no tengo tentaciones. Si usted no tiene tentaciones, yo usted estaría muy preocupado. Ay, es que tengo tantas tentaciones. Bravo, qué bueno, qué bueno. Te están dando. El diablo no tenta a los que son suyos. ¿Para qué? Si usted tiene muchas tentaciones, eso es bueno. Y hay cosas que se pintan de una manera y no te das cuenta que lo tienes al lado y no lo sabes. ¿Por qué? Porque te ha alejado de tu gente, de tu cosa. Aquí hay gente que no toman un café, salen corriendo de aquí. Si tú tienes un grupo ahí, porque ya tú no te sientas con el coro a tomarte un cafecito. ¿A dónde tú vas corriendo? Si no tienes ni hijo, ni tienes perro, ni tienes gato. Es cuestión de usar esto. Que es, yo sé que ustedes se dan blower, esas cosas, pero de vez en cuando lo de adentro, ¿entiendes? Aquí adentro hay cosas que son buenas, se llaman neuronas. Y tú suele decir, caramba, si yo era así tan eso, ¿por qué yo ahora no? Y se lo digo, como nadie, yo sé que soy fuerte, pero como nadie se los dice, aquí se los tiene que decir. Y yo estoy aquí para eso. Estoy aquí para ustedes y para mí, porque a mí me tienen como, ahí me tienen como pandereta, aleluya, pero eso es bueno, eso es bueno. Y la primera es, la vida interior es fuente de vida nueva. Segunda charla que nos va a dar es, el encuentro con Dios es medio de la vida interior, el encuentro con Dios. Y la última, miren qué linda es, déjate deshacer y hacer por las manos del Padre. Que es la canción, rómpeme, es esto, o sea, deshaceme y hazme de nuevo. O sea, tenemos que entrar en ese proceso y es doloroso, pero hay que hacerlo. Así que ya las fichas están en la oficina parroquial. Y entonces, el octubre 5... va a haber un rosario viviente, pues el mes de rosario, que va a ser octubre, sábado 5, a las 6 el rosario viviente y a las 7 la misa solemne. Eso es todo. Ah, sí, sí. Hoy tenemos dos cositas, ahora vamos, pues fue el día del abuelo y vamos a, hay dos regalos, ¿no? Cuatro para los abuelos. ¿Hay algún abuelito aquí? Si esto es un asilo. Yo soy tío abuelo, yo soy tío abuelo también. Antes de terminar, antes de hacer la rifa, por favor, no se vayan sin ayudarnos. En los desayunos y almuerzos son una ayuda extra para la parroquia. La parroquia con las dos colectas, que son básicamente,
no se sostiene. Y el desayuno y el almuerzo, aparte que es muy bueno, aparte de que lo que usted paga por ese almuerzo no lo paga en ningún lado, está hecho aquí, sabe, la materia prima, aparte de todo eso que es muy importante, también nos ayuda, porque cada día nosotros hemos cambiado, se ha bajado un poco la luz y todo, pero así el gasto, la parroquia esta es muy grande, y por lo tanto con las dos colectas no podemos, no cubrimos. Entonces, por eso el desayuno y el almuerzo, al mismo tiempo que usted se lleva y se beneficia de él, beneficia a la parroquia. Y hoy ya estamos empezando a tener Navidad, y ya como ya están Costco vendiendo los arbolitos, pues ya entonces ya empiezo a hacer las cosas. Y hoy tiene los matrimonios Caná tienen hoy el desayuno y el almuerzo. En el desayuno tienen avena, sándwich de mezcla, variedad de frituras, pastelillos, empanadillas, y el almuerzo, que se lo pueden llevar, ya me lo dijeron, va a ser arroz con gandules y pernil al horno, o pechuga de pollo con ensalada de codito y sopa de plátano. Es lo que usted quiera, no las dos cosas, una de ellas. Y postres, como son matrimonios caros, que nosotros tenemos un chef que es Rafi, que es excelente. La gente se lo pide, como si usted tiene que cargárselo, claro, se lo tiene que pagar, por supuesto. Él hace cheesecakes, pero una cosa exquisita. Y lo que él trajo hoy fue de coco, de guayaba y de Oreo, de galletitas de Oreo. Y también hay bizcocho de zanahoria, vainilla y canela. Y de bebida, café, jugo y iced tea. Así que pase por allí, invite a alguien, café, y comparta con su comunidad. Y ahora vamos a ver cuántos abuelitos, son cuatro que se van a sacar esto. El primero es ¿tú me ayudas? Elmis Guzmán. Guzmán. Elmis Guzmán. ¿No está? Sigo. Bueno, aquí hay un teléfono. Sí, aquí hay un teléfono, yo lo llamamos. O sea, ya tenemos uno. Ese es uno. Esto, el otro es Elías Dávila. Elías Dávila. Elías Dávila. Tampoco está aquí. Son dos varones ahora, hay que sacar dos abuelas ahora. María Vázquez. Mira, ven para acá, mi hijita, muévete. Y el último es Rosa Villalba. Rosa Villalba. Ah, bueno, pues entonces yo se lo daba a Rosa Villalba. Que, ah, mira, es tu hermana, ¿no? Ah, bueno, puede ser. Bueno, dátelo, tú te lo das. No te lo cojas, dáselo a ella. Sí. Miren qué bonito, dos varones y dos abuelas. Así que bien. Ponemos de pie para la bendición. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. El mundo necesita de la misericordia de Dios. Él es nuestro Padre misericordioso, siempre que está dispuesto a recibirnos y perdonarnos. Hermanos, nos podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Buen provecho a todos.